un camino largo a ese análisis para que logren ahí comprender bien a este grupo de animales. Así que yo les mandé al grupo, al equipo, la clase de hoy, pero no solo ahí está incluida la clase de hoy, sino también la siguiente clase, es decir, la clase 1 y 2 de Artropo, que la dejé allí puesta en los materiales del curso para que esté a su disposición. Y también al término de la clase, ¿cierto? Voy a subir allí a la carpeta de las grabaciones, la grabación de esta clase para que también puedan disponer de ella. No sé si alguien puede verificar y dar cuenta que está ahí disponible la clase de 1 y 2. Si alguien tiene la gentileza de dar una miradita, por favor. Dice clase 7, Esa, artrópodos. ¿Eso? Ya. exactamente, esa es. Gracias, no sé con quién habla, pero gracias. Javier. Gracias, Javier. Ya, así que esa clase, como les comento, corresponde a la clase 1 y 2. Hoy día vamos a ver una serie de generalidades de artrópodos. Y vamos a llegar hasta enunciar la clasificación, la propuesta de clasificación del grupo, en la cual se subdivide en varios, a lo menos unos 5 subfilos. Y la siguiente clase nos va a tomar el análisis de cada uno de esos grupos con ejemplos, etcétera, para analizarlos allí en el contexto de interés de usted. Este es un grupo, más allá de lo que vamos a comentar ahora, interesante porque tiene múltiples funcionamientos, múltiples, entre comillas, utilidades, ¿cierto? Para optimizar procesos productivos, realizar estudios genéticos, fisiológicos, etc. Entonces, desde el punto de vista profesional de ustedes, probablemente el día de mañana alguien quiere entrar, parece, o alguien hizo algún comentario. No. Bien pudiera servir este grupo para desarrollar alguna línea de trabajo, alguna línea de investigación. Por ejemplo, hoy en día algunos grupos de insectos, particularmente de una especie de dípteros, las larvas, se están utilizando con mucha frecuencia, y en nuestro país también es así, para reutilizar desechos que se producen, por ejemplo, en la industria acuícola, es decir, la cría masiva de algunas especies de peces. Y allí se generan enormes cantidades de compuestos de desechos biológicos, y estas larvas tienen la particularidad de incorporarlas, y hay allí una interesante área de trabajo. Así que vamos a comentar una serie de antecedentes, y esta clase 7 o algo así, ese número, está dividida, como les digo, la que les subí en una primera parte que la vamos a analizar hoy día, que corresponde a los antecedentes generales, y vamos a llegar a la enunciado de la clasificación. Vamos a enunciar, y la próxima clase vamos a ir desarrollando los antecedentes generales de cada uno de los grupos o los principales que componen este importante filum de los animales. Como siempre, algunos objetivos para el desarrollo de la clase: reconocer las características morfofuncionales de este grupo, conocer de una manera más o menos somera la clasificación, que ha sufrido varios cambios en los últimos años, sobre todo con el devenir de las herramientas moleculares, dar una miradita también a la diversidad de este grupo, que es más o menos importante, y valorar, ¿cierto?, poner en perspectiva la importancia de los artrópodos en la mantención de los ecosistemas terrestres. Hay varias especies que son vitales, ¿cierto?, para
la mantención de la vida sobre el planeta. Por ejemplo, y probablemente ustedes así lo saben, ¿cierto? Importantes grupos de insectos, como los himenópteros, las abejas, son polinizadores de plantas que se generan en el planeta, ¿cierto? Y que producen importantes y que constituyen importantes fuentes de alimentación para nuestra especie. Así que hay una relevancia allí importante de este grupo. También, como es habitual, nos planteamos una pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que han posibilitado el éxito evolutivo de los artrópodos? Y en esta oportunidad no es distinto. Esperamos, ¿cierto?, ir aportando los elementos necesarios para poder responder esta pregunta. Vamos entonces a analizar a este grupo de animales, pero antes de eso necesitamos dar una mirada a un relevante proceso evolutivo que sufrieron particularmente dos grupos de animales que no están relacionados, como son los anélidos y los artrópodos. Y este proceso es conocido como metamerización, que no es otra cosa que la repetición seriada de los segmentos del cuerpo y que incluye no solo en cuanto a la apariencia externa, sino también hay una segmentación interna de los órganos del cuerpo de estos animales que refleja esta repetición seriada. Esta metamerización puede ser de dos tipos. En los anélidos, la metamerización es homónoma porque todos los segmentos o metámeros resultantes de este proceso, de la repetición seriada de los segmentos, son exactamente iguales entre sí o casi iguales. Mientras que en los artrópodos hablamos de una metamerización heterónoma porque los segmentos resultantes no son iguales entre sí. Y vamos a ver que producto de este proceso de metamerización, progresivamente, a partir de, aunque de manera incipiente en los anélidos, va a ir esbozándose este proceso, el de la tagmatización, que voy a explicar inmediatamente qué significa, en los artrópodos alcanza su máxima expresión. Cada vez que aparece un fenómeno evolutivo, un proceso, una adaptación evolutiva, se espera, ¿cierto?, que esa adaptación, esa novedad evolutiva contribuya significativamente para ese grupo, para esa especie, porque evidentemente es una distinción respecto del resto de los animales, el resto del grupo al cual este organismo pertenece. Y en este sentido, la metamerización como tal contribuyó y ha contribuido significativamente a una evolución positiva, una mejora en cuanto a la conformación general del cuerpo de estos organismos. Me refiero básicamente a los anélidos y los artrópodos. ¿En qué aportó la metamerización a estos dos grupos? El cuerpo tuvo ahora un soporte más flexible y se hizo, por consiguiente, la locomoción mucho más eficiente toda vez que van a existir una serie de compartimientos hidrostáticos rellenos de líquido, muchas veces, en el celoma, ¿cierto?, que van a aumentar la locomoción o la posibilidad de desplazamiento. Asociado a este mejora en cuanto a la locomoción y a la flexibilidad del cuerpo, progresivamente, como les comentaba, en anélidos y artrópodos, las partes del cuerpo comienzan a modificarse y van progresivamente, en el curso de la evolución de la fijación de este carácter, adquiriendo funciones específicas en lo que se conoce como tagmatización. ¿Qué es un tagma? Que probablemente requiera algún análisis. Un tagma no es otra cosa que
una región especializada del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos y que adquiere una función particular. Esa es una definición de TACMA. La vamos a volver a repetir un poquito más adelante con una imagen de apoyo para entender bien qué es un TACMA. Este proceso, la tacmatización asociado a la metamerización, es en los anélidos apenas incipiente, comienza a aparecer, pero alcanza su máximo desarrollo en los artrópodos. Hemos hablado de anélidos y artrópodos. ¿Quién es un anélido? Una lombriz de tierra, que probablemente gran parte de ustedes la conocen, la han visto, la han manipulado. ¿Y quiénes son los artrópodos? Los insectos, los crustáceos, las arañas, las garrapatas, los ácaros. En fin, los mil pies, los cien pies, todos ellos pertenecen a este gran grupo, los artrópodos. Estos dos grupos, anélidos y artrópodos, han experimentado en el curso de su evolución estos dos procesos, la metamerización, la repetición serial de los segmentos del cuerpo, y la tacmatización, es decir, la adquisición de funciones específicas producto de una fusión de un número variable de segmentos. Aquí tenemos en una fotografía la metamerización. ¿Ya? Este animal que está fotografiado allí corresponde a un poliqueto. Un poliqueto es un anélido marino, pariente de la lombriz de tierra, con algunas diferencias morfológicas que son ostensibles y que probablemente ustedes estén diciendo. Este gusano no se parece en nada a la lombriz de tierra que encontré el verano hace un tiempo en el jardín, en una plaza, etcétera, etcétera. Pero tienen características comunes, o al menos una que nos interesa en esta tarde de día viernes. ¿Y cuál es esa característica común? La metamerización. Repasemos la definición, el significado de metamerización. La metamerización es la repetición seriada de los segmentos del cuerpo, que pueden ser, en este caso, iguales entre sí, o bien, en el caso de los artrópodos, distintos. Aquí vean el cuerpo de este anélido, de este poliqueto, que es un gusano marino, donde todo su cuerpo, externa e internamente, está metamerizado. Y fíjense que los segmentos son prácticamente iguales entre sí. ¿Ya? Si uno los va mirando, más allá que algunos estén doblados allí, más extendidos o más comprimidos, hay una semejanza importante de estos segmentos, de estos metámeros. ¿Ya? Esta es la metamerización, la repetición seriada de los segmentos del cuerpo. Este es un poliqueto, como les decía, es un gusano marino, un anélido marino, que es algo distinto desde el punto de vista morfológico a las lombrices de tierra, ¿cierto? Que vamos a estudiar en un par de clases más. Estos gusanos tienen palpos y una especie de tentáculos allí en la zona anterior del cuerpo, un par de ojos allí se alcanzan a ver, y a diferencia, muy distinto, también los tentáculos y palpos, son estas estructuras laterales que parecen patas, pero que no son patas, que se llaman parapodios, que son característicos de este grupo de los poliquetos y que los clitelata, así se llaman las lombrices de tierra, el grupo al cual pertenecen, no tienen. Y fíjense además que asociado a estos parapodios, a estas patas laterales, patas entre comillas porque no son patas, que tiene cada uno de los segmentos, hay una serie de cerdas, de setas allí, y de ahí viene el nombre, poliquetos, con muchas cerdas o muchas setas. Y eso, a eso hace referencia el nombre de estos animales. La tacmatización, este proceso asociado al proceso de metamerización. Repitamos o recordemos la definición de este proceso, de la tacmatización. ¿Qué es la tacmatización o formación de tacma? No es otra cosa que la repetición, la
adquisición de una función particular, producto de la asociación de un número variable de segmentos del cuerpo. Siempre se usa como un buen ejemplo de qué es un tagma, el tórax de los insectos. Los artrópodos tienen este proceso, la tagmatización, muy bien expresado, muy evidente. El número de tagmas puede variar, pero los insectos tienen tres tagmas que están indicados allí: cabeza, tórax y abdomen. ¿Qué dice la definición? Que es una zona del cuerpo, el tórax, por ejemplo, que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos. ¿Cuántos segmentos forman el tórax de los insectos? Tres: pro, meso y metatórax. Y que adquieren una función particular. ¿Cuál es la función del tórax de los insectos? Locomotora. Están las patas allí, un par de patas, recuerden que los insectos siempre tienen seis patas, un par por segmento, el primer par está en el primer segmento del tórax, el segundo par está en el segundo segmento del tórax y el tercer par está en el tercer par, en el tercer segmento. Y hay también alas en el segundo segmento y en el tercero. Ahí creo que hemos podido aclarar qué es lo que es un tagma, una región del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos, en este caso tres, y que adquiere una función particular. ¿Cuál es la función del tagma torácico en los insectos? La locomoción. Están las patas allí y las alas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que formular, alguna inquietud respecto de lo que hemos señalado, si no se entiende. Profesor, señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría repetirme lo que dijo respecto a la tagma, lo de tagma, tagmar, algo así? ¿Cómo tagmar? Sí, porque dijo que respecto a tres segmentos se ocurrió la tagmatización. Tagmatización, sí. Claro, lo que estamos comentando es que este proceso de la metamerización, voy a volver una para atrás, ¿ya? La metamerización es la repetición seriada de los segmentos del cuerpo. El cuerpo se divide, y en estricto rigor se subdivide, en una serie de segmentos o metámeros, que en el caso de los anélidos, como este que estamos mirando aquí, este poliqueto, los segmentos son iguales, ¿ya? Este segmento que podríamos decir 1 es igual al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente. Ahí hablamos de la repetición seriada de los segmentos del cuerpo y una metamerización homónoma. Hay otro segundo tipo de metamerización, que es la metamerización heterónoma, donde los segmentos resultantes no son iguales, son distintos. Igual el cuerpo se divide de una manera seriada, pero los segmentos resultantes no son iguales. Y asociado a ese proceso de metamerización, ¿ya?, comienza progresivamente en el curso de la evolución de estos dos grupos, de los anélidos y de los artrópodos, a los segmentos a adquirir funciones específicas y comienza a desarrollarse un segundo proceso importante en la evolución de estos animales, que es de la tagmatización o formación de tagmas o regiones corporales. Un tagma es una región corporal. Aquí en esta langosta, ¿cierto?, que probablemente ustedes han visto, tenemos regiones corporales o tagmas. Tenemos la región o tagma cefálico, la cabeza, el tagma o región torácica, el tagma llamado tórax, o bien, desde más o menos hasta allí, hasta el fondo, el tagma abdominal. Hay tres tagmas, 1, 2 y 3. ¿Y qué significa un tagma o qué es un tagma? Es una región del cuerpo, como el tórax, que está marcado allí con esa flechita, ¿cierto? De ahí más o menos hasta por ahí, ¿ya? Que se forma gracias a la fusión variable de segmentos y que adquiere una función particular. En este caso de los insectos, el tagma torácico tiene tres segmentos, el pro, el meso y el metatórax. ¿Y cuál es la función del tórax?
llevar las patas y las alas, es decir, tiene una función locomotora. ¿Ya? Eso es un tagma. Ese significado tiene para los artrópodos en términos generales este proceso, una especialización de las distintas partes del cuerpo, como vamos a ver en detalle conforme avancemos. Como siempre, nos ubicamos del punto de vista sistemático, ¿cierto? ¿Dónde estamos para no perdernos, ¿cierto? Y aquí observamos que los artrópodos están estrechamente relacionados con los nematodos, que ustedes vieron con la profesora, ¿ya? ¿Qué carácter los relaciona la muda de la cutícula? Recuerden que los nematodos, ¿cierto?, tienen una cutícula externa que los protege, que posibilita que el líquido pseudocelomático que está al interior de estos organismos se mantenga a una alta presión hidrostática. Los artrópodos también tienen una especie de cutícula externa que se llama exoesqueleto, que también los protege, que va a servir de punto de inserción para la musculatura, pero que, al igual que esta cutícula que presentan los nematodos, es poco elástica. Razón por la cual, cuando los artrópodos y los nematodos crecen, ¿cierto?, sobre todo en las fases juveniles, larvarias inmaduras, deben fabricar un nuevo exoesqueleto, una nueva cutícula para dar cabida al cuerpo que ha crecido. Artrópodo significa con apéndices articulados. Eso significa artrópodo. Esa característica también es una novedad evolutiva importante. Disponer de apéndices articulados para estos organismos fue una novedad que los posicionó en un atributo o les permitió adquirir atributos en la manipulación del alimento, en el desplazamiento, en la captura de presas por sobre otros organismos. Siempre yo doy el ejemplo, que probablemente ustedes lo han visto o han tenido la mala suerte de estar enyesados, ¿cierto?, de una pierna, una rodilla, un brazo, una mano, qué sé yo, y los problemas que genera no poder articular una de nuestras extremidades. Es un ejemplo algo burdo, ¿cierto?, porque no tenemos ninguna relación con los artrópodos, pero da la idea de la pérdida de desplazamiento, de comodidad para ducharnos, para comer, para caminar, etcétera, que significa no tener un apéndice articulado como nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos, etcétera. A los artrópodos les pasó, tuvieron una ganancia enorme con esos apéndices articulados, porque lógicamente les permitió ventaja respecto a otros grupos. Tienen también como características distintivas la presencia de estos exoesqueletos y son organismos segmentados. La evolución como tal, como concepto, ¿cierto?, genera diversidad de formas, de adaptaciones, diversidad fisiológica, etológica, en todos los ambientes. Por consiguiente, si nosotros consideramos o traemos a colación el hecho que los artrópodos son en la actualidad el grupo animal más diversificado sobre el planeta, debemos suponer o entender que corresponde a un grupo altamente evolucionado. Y es así, ¿ya? Considerando esta línea de argumentación. Este grupo, los artrópodos, es un grupo extremadamente antiguo, uno de los primeros grupos que habitó el planeta cuando el planeta estuvo disponible, estuvo o tuvo las condiciones necesarias para que se desarrollara la vida sobre la superficie de nuestro planeta. Datan, es decir, los fósiles más antiguos, tienen alrededor de unos 540 a 550 millones de años, es decir, por allá por el período cámbrico, cuando se inicia la vida, ¿ya? Eso es mucho tiempo, ¿ya? Mucho tiempo. Fíjense ustedes que cuando no había absolutamente nada, las plantas o
algún tipo de flora recién apareció hace unos 400 millones de años. Los cefalópodos más antiguos que se conocen, por lo menos hace unos 360, 65 millones de años los fósiles. Los anfibios, 360 millones de años. Ya hace unos 350 millones de años existían sobre el planeta la gran mayoría de los órdenes de insectos y de los otros grupos de artrópodos que vamos a conocer en la próxima clase. ¿Ya? Es decir, este grupo, los artrópodos, es un grupo fundador casi en nuestro planeta, de la vida sobre nuestro planeta. Aquí tenemos una serie de grupos, ¿cierto?, que probablemente ustedes logran identificar. Vean, allí están los mamíferos que habrían evolucionado por lo menos o aparecido hace unos 200 millones de años. El doble tienen los artrópodos en términos generales. Nuestros antepasados, los homínidos, ¿cierto?, del género Homo, aparecen recién hace unos 2 millones de años. Nuestra especie aparece hace unos 100.000 años. Y los artrópodos tienen casi 550 millones de años, lo cual es una enormidad, ¿cierto?, de años. Piensen ustedes en los reptiles, ¿cierto?, en los dinosaurios que todos conocemos gracias a las películas, ¿cierto?, de Jurassic Park. Existieron y dominaron la Tierra entre los 200, hace unos 200 millones de años atrás, y los 65 millones de antigüedad. Dominaron el planeta los reptiles en términos generales, incluyendo los dinosaurios, por cierto, por casi 200 millones de años. Pero eso fue muy posterior a la aparición de los artrópodos en términos generales. Así que corresponde y son un grupo muy antiguo. ¿A qué se debe el éxito evolutivo de estos animales? Hay claramente muchos antecedentes que dan cuenta del éxito evolutivo de este grupo. No solo son antiguos, ¿cierto?, como ya lo vimos en esa línea del tiempo, sino que además han sabido adaptarse a todas las condiciones que han primado sobre nuestro planeta. Períodos de frío, períodos de calor, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Y ellos siguen allí. Solamente pensemos que los dinosaurios, ¿cierto?, un grupo de reptiles maravilloso, ¿cierto?, en tamaño, en características, en adaptaciones, se extinguió, cuya teoría, ¿cierto?, más ampliamente utilizada, ampliamente aceptada, perdón, dice, debido a la explosión en nuestro planeta de un meteorito que generó una serie de situaciones que culminó con la extinción de este grupo. Bueno, los insectos, los artrópodos, los crustáceos, los arácnidos, todos estos grupos no solo no desaparecieron, sino que aumentaron sus abundancias, sus diversidades. ¿A qué se debe el éxito de este grupo? Hay distintas visiones, distintos puntos de vista, pero lo que está indicado ahí en la diapositiva intenta explicar o resume la gran mayoría del consenso de los investigadores. A la presencia de este exoesqueleto adaptable, es decir, los artrópodos tienen un esqueleto, igual que nosotros, pero en el caso nuestro es un endoesqueleto, ¿cierto?, que está por dentro, mientras que los artrópodos tienen un esqueleto por fuera, que los va a proteger, va a servir de punto de inserción de la musculatura, va a evitar que pierdan agua, en fin, una serie de posibilidades de les entrega esta estructura. La segmentación también es un hecho importante para ellos, la metamerización heterónoma y la tagmatización. El hecho de que el aire ingrese por una estructura que se denomina espiráculo, vaya por tráquea en la gran mayoría de ellos, y llegue directamente a la célula también es una ventaja.
la posesión de órganos sensoriales muy desarrollados y diversos también es una característica que seguramente ha contribuido al éxito de este grupo. Patrones de comportamiento complejos que posibilitan que ellos puedan usar una amplia diversidad de recursos, aprender ciertas cosas de manera innata que vienen en sus genes, claramente conforman estas seis características, a lo menos el piso basal para intentar explicar el éxito de este grupo. Tenemos aquí un esquema, ¿cierto?, que pone en perspectiva la abundancia de los artrópodos en términos generales, representado por esta mosca que hay aquí, ¿cierto? Los tamaños de los distintos grupos que están, que hay allí reflejan el número de especies que son conocidas en los distintos grupos, y no vamos a analizar todos, pero miremos, por ejemplo, los moluscos, son alrededor de unas 70.000 especies conocidas en la actualidad. Los mamíferos, unas 4.600 especies en la actualidad. Las aves, unas 9.000 a 10.000 especies. Mientras que los artrópodos son 1.200.000 especies, 1.300.000 especies. O sea, una cantidad de especies que los expertos dicen que hay por lo menos aún varios millones de especies de artrópodos que no han sido descritas, es decir, que la ciencia no les ha dado un nombre. Todos los animales que habitan sobre el planeta, los conocidos, por cierto, son alrededor de 1.500.000, 1.600.000 especies. El 80% o más de todos esos animales son artrópodos, lo cual lo podemos ver aquí bastante bien reflejado en este esquema, ¿cierto? La abundancia que tienen estos organismos, los artrópodos, en algunas regiones del planeta, en algunas situaciones medioambientales que se producen en el planeta, también muchas veces alcanzan números que son impensados y que son realmente impactantes. Vean ustedes lo que refleja esta fotografía en África, las mangas de langosta. Por ciertas situaciones de disponibilidad de alimento, temperatura, algunos elementos allí de biológicos, climatológicos, etcétera, de algunas variables abióticas, genera en ciertos años, en algunas regiones de África, en nuestro país también, en Argentina, que algunas especies de langostas, de ortópteros, aumenten de manera exponencial su número, arrasando con todo. Las langostas, ahí se alcanzan a ver algunas de ellas, ¿cierto? Son organismos esencialmente fitófagas, es decir, se alimentan de los vegetales. Se entenderá que para mantener esta población, vean el cielo, no es que esté nublado, está nublado, pero por la cantidad de langostas que están en un lugar determinado, arrasan con los cultivos, se comen absolutamente todo, generando, por cierto, hambrunas en estas regiones o carencia de alimentos. Piensen ustedes en las hormigas, en las selvas tropicales, las abundancias que ellos alcanzan son realmente impactantes. Esta abundancia, ¿cierto?, es absolutamente impresionante en algunos grupos de artrópodos. ¿Qué es un artrópodo? ¿Ya? ¿Qué es un artrópodo? Es un buen minuto para preguntarnos qué es un artrópodo en términos morfológicos, fisiológicos y en cuanto a su posición en el reino animal. No olvidemos que se trata de organismos protostomados, ¿cierto? Recuerden que esto hace referencia al origen ontogenético de la boca, ¿cierto? Donde en estos organismos protostomados
La boca se forma inicialmente y secundariamente el ano. Después vamos a comenzar a partir de los equinodermos por allí a observar animales que son deuteros tomados, es decir, se forma en el desarrollo embrionario el ano inicialmente y secundariamente la boca. Son organismos celomados, metamerizados heterónomamente, con zonas especializadas del cuerpo que ya sabemos que se llaman tagmas. Tienen apéndices articulados, pareados y de una sola rama. Vamos inmediatamente a explicar un poco más adelante qué significa eso. Recuerden que artrópodo significa con apéndices articulados. Presentan un exoesqueleto quitinoso en base a un tipo de proteína que les entrega protección y apoyo básicamente para la musculatura que mueve estos apéndices articulados que se asocia, se adhiere a puntos específicos del exoesqueleto que se llaman apodema y que no es otra cosa que invaginaciones del exoesqueleto. Y también relevante destacar como una característica de este grupo es el hecho de que para llegar al estado adulto experimentan un proceso de cambios que se denomina metamorfosis, la cual está mediada, es liderada, es gobernada por medio de hormonas que se liberan al interior del cuerpo de estos organismos. Ahí están las características distintivas de este grupo de organismos de artrópodos. Veámoslas, algunas de ellas en algunas imágenes, en algunas fotografías y otras, por cierto, otras características que también tienen ellos. El cuerpo segmentado, ahí vemos un chanchito de tierra, ¿cierto? Un crustáceo terrestre con el cuerpo segmentado, claramente observable. Vemos un tagma aquí de un matapiojo, ahí es, o los tagmas, la cabeza. Están los ojos compuestos allí, vamos inmediatamente a explicar qué es eso. El tagma torácico encargado de la locomoción, ¿cierto? Lleva el primer par de patas, el segundo par de patas y el tercer par de patas, el primer par de alas, el segundo par de alas. Allí me imagino se entiende bien qué es un tagma. El exoesqueleto, ¿cierto? Muy sólido, muy rígido en algunos representantes de los artrópodos, como los crustáceos, como este tipo de jaiba, ¿cierto? Que tienen un exoesqueleto con carbonato de calcio allí y son muy sólidos, ¿cierto? Y claramente se observan allí los apéndices articulados. Tienen los artrópodos una serie de receptores especializados y muy sensibles a captar los estímulos medioambientales. Por ejemplo, los artrópodos presentan ojos compuestos. Estos ojos compuestos se llaman así porque están formados o conformados por una serie de ojos simples o unidades, ¿cierto? Que se conocen con el nombre de omatidios. Aquí hay una serie de puntos, ¿cierto? Formando este ojo compuesto y cada uno de esos puntos corresponde a un omatidio. Cada omatidio conforma una imagen cuando estos animales miran. En un ganglio cerebral, la imagen de cada uno de los omatidios se fusiona y se forma una imagen de lo que están mirando estos organismos. A mayor número de omatidios, mejor visión para estos animales, para estos artrópodos. Aquí podemos ver nuevamente antenas en un mil pies, ¿cierto? Y vean los apéndices articulados. Y finalmente, el proceso de metamorfosis, la culminación de este proceso mediado por hormonas con el nacimiento, la emergencia de un matapiojo adulto, ¿cierto? Es un matapiojo que probablemente lo han visto ustedes asociado a cursos de agua, piscinas, ríos, etcétera, y nacen, vean ustedes allí, emergen con las alas plegadas y está saliendo desde el último estado ninfal de esta especie.
Volvamos sobre los tagmas, ¿cierto? Volvamos a mirar porque es algo absolutamente relevante, porque el número de tagmas en los artrópodos va a variar. Va a variar de 1, 2 o 3. Las garrapatas y los ácaros tienen solamente un tagma. Está todo fusionado. Los crustáceos y los arácnidos tienen dos tagmas. Cefalotórax, uno, y abdomen, el otro. Mientras que los insectos tienen tres tagmas, cabeza, tórax y abdomen. ¿Cuál es la definición, cierto, de un tagma? Ya la vimos, la combinación o fusión de metámeros que se agrupan y adquieren una función particular. Ejemplo clásico, cierto, el tagma torácico que está allí. ¿Cuál es la función del tagma torácico? No es otra que la locomoción, y para ello lleva alas, si es que están presentes, y patas. Y aquí están los tres segmentos, 1, 2 y 3. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Porque fíjense que hay en cada segmento, primer segmento, un par de patas, segundo segmento, otro par de patas, tercer segmento, otro par de patas, y en los segmentos 2 y 3, un par de alas cuando están presentes. Aquí está la cabeza de este matapiojo, que es también otro tagma. En el tagma cefálico es mucho más difícil ver los segmentos porque están muy fusionados, pero se asume que, por ejemplo, las piezas bucales van a estar cada una dispuestas en un tagma. Los ojos son bastante grandes aquí porque son organismos predadores. Los matapiojos capturan presas para alimentarse de ellas. Otra característica súper relevante de los artrópodos es el exoesqueleto, ¿cierto? Este exoesqueleto quitinoso, que no es otra cosa conformado por un polisacario, la quitina, es decir, un azúcar compleja, que es secretado, formado por la hipodermis. Este exoesqueleto tiene zonas, la zona dorsal se conoce como tergo, la parte de arriba, por ejemplo, aquí de este escarabajo, de este coleóptero, esta zona del exoesqueleto se conoce como tergo. Las zonas laterales, que no se alcanza a ver fácilmente aquí, se conocen como pleuras, y la zona inferior, la zona ventral, se conoce como esterno. El exoesqueleto está compuesto por una cutícula, que es secretada por la epidermis y que se puede dividir en dos zonas, la procutícula, que es interna, y la epicutícula, que es externa. Esta epicutícula, que es externa, va a servir y le va a entregar una característica importante al exoesqueleto, que va a impermeabilizarlo para que estos organismos no pierdan agua a través de esta superficie. El exoesqueleto es vital, ¿cierto?, para los distintos grupos de artrópodos, básicamente porque les permite colonizar ambientes donde la humedad es un factor limitante en la distribución, y estos organismos no pierden agua a través del exoesqueleto. Además, el exoesqueleto va a servir de punto de inserción para la musculatura que mueve los apéndices, que son articulados, como ya sabemos, en este grupo. Y en el exoesqueleto, en algunas regiones que se llaman apodemas, como estas zonas de acá, que están indicadas ahí en esta fotografía, varios apodemas en distintas partes allí, son invaginaciones del exoesqueleto, es decir, se va hacia el interior el exoesqueleto, y allí en esta especie de cresta interna se fija, se inserta la musculatura que mueve los apéndices, por ejemplo, de esta estructura en esta especie de ácaro o garrapata que hay. ¿Ya? Eso va a ser absolutamente importante y va a ser una ventaja que el exoesqueleto les va a entregar a este grupo de organismos. Vamos a descansar. Nos falta un ratito. De verdad que empezamos a las 2:30. Vamos a terminar algo antes de la hora de término, así que no se apure. Y
También un asunto importante señalar respecto del exoesqueleto, que es poco elástico, ¿cierto? Entonces, si el organismo crece, que se da preferentemente en los estados juveniles, debe ser mudado, debe ser cambiado a través de un proceso que se denomina muda o ecdisis, que, como vemos aquí en la fase final de una chicharra, el exoesqueleto está quedando allí como un vestigio del desarrollo de este organismo, y aquí se ha generado un nuevo exoesqueleto que todavía está blanquecino allí, no, las alas no se han desarrollado, pero progresivamente el color del cuerpo de este artrópodo se va a ir oscureciendo y va adquiriendo la rigidez necesaria para mover los apéndices articulados de estos organismos. Hay algunas características que obviamente se presentan en los artrópodos y que son comunes con otros grupos de animales que ya hemos comentado. Por lo pronto, un sistema digestivo completo, ¿cierto? Hay boca y ano, y además de eso, el tubo digestivo, el sistema digestivo está especializado dependiendo del grupo que uno analice, y vamos a encontrar algunas partes bien especializadas, diferenciadas, dependiendo del hábito alimenticio de ese artrópodo. El sistema circulatorio es abierto, eso quiere decir que la sangre circula por un vaso sanguíneo, ¿cierto? Que se ubica preferentemente en la parte posterior del cuerpo, vean en esta silueta de una abeja, está el corazón, que se ubica a nivel más o menos del abdomen, y desde allí se bombea la sangre, este corazón late, hacia un único vaso que va hacia la parte anterior del cuerpo, hacia la cabeza. Este vaso por lo general se llama como aorta, y la sangre o hemolinfa cae y comienza a bañar los órganos internos, y allí, por movimientos del cuerpo, es regresada progresivamente hasta la parte posterior del cuerpo y vuelve a ingresar al sistema circulatorio, específicamente al corazón, que vuelve a impulsarla hacia adelante, y así sucesivamente. Eso es lo que hemos denominado, ¿cierto?, un sistema circulatorio abierto. El sistema nervioso es el modelo anelidiano. ¿A qué se refiere eso? El sistema nervioso se ubica preferentemente en la parte ventral del cuerpo, en la parte, tiene una coloración aquí algo lila, media morada. ¿Y a qué hace referencia eso? Este modelo anelidiano, que desde este ganglio cerebral, que se ubica más o menos a la altura de la cabeza, ¿cierto?, en la parte alta, emergen dos conductos ventrales longitudinales que recorren el cuerpo, ¿ya? Y estos dos conductos nerviosos ventrales se relacionan con comisuras que los unen y se forman allí en esas uniones ganglios. Es decir, estos dos cordones longitudinales asemejan las varas de una escalera que podemos tener en nuestra casa donde colocamos las manos, y estas comisuras que relacionan estos dos conductos longitudinales son las estructuras o el área de una escalera donde colocamos los pies. Y por eso se habla de un sistema de forma escaleriforme, es decir, con forma de escalera, ¿cierto? Que va a ser común a muchos grupos, los anélidos tienen esto, los insectos y otros grupos también presentan este modelo. La respiración en los artrópodos, como son tantos, recuerden, 1.200.000 especies es mucho, es diversa y podemos encontrar una respiración traqueal en base a tráqueas, vamos a explicarlo ahora, qué significa, branquias, que son estructuras que se encargan de realizar el intercambio gaseoso en el agua, ¿ya? Las branquias funcionan en el agua, y los pulmones en libro, que es una estructura característica de las arañas, de algunos grupos de arañas, y que extraen desde allí, de esta estructura, el oxígeno. La excreción, es decir, la eliminación de los desechos metabólicos para mantener la homeostasis interna,
se realiza también por diversas estructuras. Por ejemplo, presentan glándulas excretoras coxales en algunos grupos de arañas, antenales o maxilares en algunos grupos de crustáceos y túbulos de Malpighi en algunas arañas, en todos los insectos y también en los midiápodos, es decir, los 1000 pies y los 100 pies. Como vemos, la respiración y la excreción son bien diversificadas y la mayoría de estos grupos presenta sexos separados, aunque hay algunos representantes que son hermafroditas. Y también encontramos en varios casos presencia de dimorfismo sexual. Aquí tenemos algunas imágenes que dan cuenta de lo que acabamos de comentar, preferentemente con lo relacionado a la respiración. Esta fotografía de la parte superior izquierda es el abdomen de un ortóptero de una langosta. Y vean ustedes que allí, en cada uno de los segmentos marcados con esta flecha roja, tiene pequeños orificios que se llaman espiráculos. A través de esas estructuras, de los espiráculos, ingresa el aire al sistema traqueal, que está esquematizado en la parte derecha. Aquí está el espiráculo, este orificio, y a través de ese espiráculo ingresa el aire y comienza a avanzar por este complejo sistema de pequeños túbulos, los cuales comienzan a adelgazarse progresivamente y son capaces de llevar el aire desde el exterior, como vemos aquí desde este espiráculo que vemos allí, directamente hacia la célula, ya que comienza progresivamente esto a adelgazar. ¿Ya? Este sistema, muy simple, sistema de respiración por tráqueas, es típico, característico de los insectos, pero también se encuentra en los miriápodos y en algunos grupos de arañas. El aire ingresa por estas estructuras que se denominan espiráculos, que están más o menos esquematizados aquí en este diagrama de un insecto. Las arañas también, algunos grupos de arañas tienen una modalidad bien particular que se llama pulmones en libro. ¿A qué hace referencia esto? Supongo que esta especie de pulmón que tienen las arañas está conformada por una serie de estructuras laminares que se llaman lamelas, que parecen o que parecieran las hojas de un libro. Y por eso asumo que se llaman pulmones en libro. La sangre va en un sentido, la hemolinfa va en un sentido y el aire va en otro sentido. Y esa contracorriente genera, posibilita el intercambio gaseoso. Las glándulas excretoras o el proceso de excreción también es diverso y tenemos aquí un crustáceo, un esquema de un crustáceo allí que tiene estas glándulas antenales, ya que están asociadas a las antenas, también se llama glándula verde por la coloración, y les permite a estos organismos eliminar los productos de desecho metabólico a través de esta glándula. Sin embargo, lo más ampliamente difundido en tanto los insectos, arañas y midriápodos son los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi, allí hay un esquema, un ejemplo de un insecto en un color lila, está el tubo digestivo en el centro, ¿ya? Vamos inmediatamente a explicar después el tubo digestivo o en la próxima clase. Y asociados a este intestino, que aquí hay una ampliación de lo que estábamos viendo allí, ¿cierto? Aquí viene el tubo digestivo, el recto y el ano, ¿cierto? Se asocian estas estructuras aquí, que están solamente estos cuatro allí, los túbulos de Malpighi. Estos túbulos de Malpighi, las paredes de estos túbulos de Malpighi, son permeables a distintos compuestos, a desechos nitrogenados, a sal, a agua y algunos compuestos como sodio, bueno, la sal. Potasio y otros, cloro también, que los vierten. Esto es una estructura tubular que está
nadando en la hemolinfa del cuerpo de estos organismos, y estos productos de desecho ingresan al lumen de este tubo, el cual o los cuales lo llevan hasta el tubo digestivo, y los desechos metabólicos capturados por los túbulos de Malpighi son eliminados por el recto a través de las heces, etc. ¿Ya? Algunos compuestos se reabsorben a nivel del recto, ¿cierto? Agua esencialmente, si es que se trata de organismos que son terrestres. Tenemos acá una disección de una barata, donde se ha sacado la parte dorsal del exoesqueleto y nos ha quedado en el fondo, ya allá al fondo, allí, el sistema nervioso, que es ventral. No se alcanza bien a discernir los dos cordones nerviosos, pero allí está el sistema nervioso. Y vean ustedes que aquí hay una serie de túbulos blanquecinos, más anchos, más gruesos, muy pequeñitos, allí se observa mejor, que corresponde al sistema traqueal, que lleva aire hasta el interior. Probablemente este conducto más grueso viene desde un espiráculo y transporta el aire hasta acá, lo lleva hacia las distintas partes. Y se ha colocado hacia el lado aquí, todo esto corresponde al tubo digestivo, ¿ya? Aquí, en esta coloración amarilla, están los túbulos de Malpighi, que son los encargados del proceso de captura y de eliminación de los desechos metabólicos, ¿cierto? Los cuales son eliminados por las heces fecales. El tubo digestivo en los insectos específicamente está diferenciado. Hay una zona que se llama buche para acumular allí alimento, una molleja donde se muele, y después se reabsorben los nutrientes y se eliminan los desechos digestivos. Y también asociado a el tubo digestivo es posible reconocer y diferenciar todas estas estructuras blanquecinas, ¿cierto? Que no son otra cosa que estos túbulos correspondientes a las tráqueas que se han ido enlazando y que llevan el aire desde el exterior directamente hasta las células ubicadas al interior del cuerpo de estos organismos. Son las 3:31, 15:31, vamos a descansar unos 10 minutitos hasta las 15:42 para la última parte, que es más bien cortita, y terminar por hoy esta clase. ¿Ya? Así que nos vemos entonces en 10 minutos más. Gracias. Profesor. Señor. Usted pasa asistencia, ¿cierto? Yo no paso asistencia, sí. Porque después llega un informe, cuando termino la clase llega un informe que ahora está habilitado ya el sistema para registrar allí la asistencia en un sistema que se llama Simbad o algo así. Dígame. Porque ahora, por motivos familiares, tengo que salirme de la clase. Ya, sí, vaya tranquilo, ¿ya? Porque vas a quedar allí, entonces yo no hay ningún problema, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Ya, que esté bien, que le vaya bien, cuídese. Chao.
Seguimos entonces para. Nos queda una parte cortita. Está mostrada ahí en esta diapositiva. Vamos a entrar en la última parte ya de esta clase. Hacia la izquierda, todo lo relativo a la clasificación de los distintos grupos animales, ¿cierto? Algunos grupos desconocidos para la gran mayoría de las personas, otros algo más familiar, por ejemplo, vean ahí están los platelmintos, ahí están los moluscos, los anélidos, vertebrados en este lado, peces semicordados, equinodermos, etc. Pero lo que nos interesa en este día es lo que está aquí en rojo, ¿ya? Que corresponde a una agrupación que se denomina los ectisozoa, ¿ya? Y que está ampliada en la parte derecha. ¿Qué significa ectisozoa o a qué hace referencia este concepto? Recuerden que la muda o del exoesqueleto, la muda del exoesqueleto se conoce como muda o ecdisis, ecdisis, ¿ya? De ahí está tomado esto. ¿Y qué es? No es otra cosa que el cambio de la cutícula del exoesqueleto por un exoesqueleto, por una cutícula más grande, porque esta estructura, este compuesto, tiene poca elasticidad. El crecimiento de los artrópodos se da esencialmente en las etapas juveniles, en las etapas larvarias, y es allí donde se produce más activamente la generación, el cambio del exoesqueleto. Y todos los grupos que están indicados aquí realizan esta muda o ecdisis y por ello se agrupan dentro de esta categoría que se denomina ecdisozoa, es decir, los animales que realizan ecdisis y que cambian. Y aquí hay algunos que son muy desconocidos y que no los vamos a tratar, ¿cierto? Con quinorrinca, priapulia, bla, bla, bla. Pero vean ustedes, ahí están los nematodos que vieron con la profe Soledad. Ahí están los artrópodos, ¿cierto? Que estamos analizando ahora y vamos a analizar y estamos analizando en esta clase y en dos más. Y hay otro par de grupos también de organismos ectisozoas que están de alguna manera relacionados con los artrópodos, que son los onicóforos y los tardígrados, que los vamos a comentar también un poquito más adelante, ¿ya? En detalle, un par de diapositivas. Fíjense ustedes que aquí se ha extrapolado solamente, voy a volver un poco atrás, esta parte, ¿ya? Que incluye a los tardígrados, onicóforos y artrópodos. Y se clasifican, se agrupan en una denominación estos grupos que se conoce como panartropo. Se incluyen dentro de los artrópodos estos dos grupos, los onicóforos, los tardígrados y los artrópodos verdaderos que aquí están denominados como euartrópodos o artrópodos verdaderos. Aquí claramente están ellos incluidos dentro de esta gran agrupación que son los ecdisozoa. Un par de conceptos relativos a este grupo relacionado con los artrópodos, ¿cierto? Que son los onicóforos. Es un grupo muy antiguo. Aquí hay una fotografía de una especie chilena que se fotografió por ahí por la región de O'Higgins, que está ahí abajo el nombre científico, Parospi topatus, corresponde al género. Es un grupo muy antiguo, uno de los primeros artrópodos, tiene alrededor de unos 500 millones de años este grupo de onicóforos, relacionado a los artrópodos, como estamos viendo, este grupo, esta denominación de panartrópodo, y reúne a nivel mundial unas 70 especies. Usualmente encontrados
en los bosques lluviosos, bosques tropicales, pero también en los bosques templados. El tegumento, como se alcanza a ver allí, la que podríamos llamar entre comillas la piel, ¿cierto? Está conformado por pequeñas papilas, pequeñas protuberancias, ¿cierto? Que les dan un aspecto bien particular. La cabeza no se alcanza a ver bien allí, está conformada por antenas, que pueden ser en algunas especies bastante largas, y por mandíbulas. Y el cuerpo está conformado, está equipado con un número variable de patas, que pueden ir desde las 14 a las 47. Veamos cuánto hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por lo menos cuento yo ahí. Pero no son articuladas. Las patas no son articuladas en este grupo de los onicóforos, ¿cierto? Que sería una característica propia de los artrópodos, ¿cierto? En el país hay cuatro especies de lo que se conocen como los gusanos terciopelos, y ahí hay una de ellas. Los tardígrados son conocidos como los osos de agua, y hay múltiples trabajos, investigaciones de difusión que dan cuenta que estos pequeños animales tienen una alta resistencia, han sido sometidos al ultravioleta, hay una serie de pruebas, y estos pequeños animalitos siguen viviendo sin ningún problema. En un grupo algo más grande que el anterior, reúne unas 900 especies, y están estrechamente asociados al agua, por ejemplo, el agua que retienen los musgos y líquenes, y hay un número importante de especies marinas. El tegumento también tiene pequeñas papilas que no se ven muy bien allí, y cerdas, como se alcanza a ver allí. Presentan cuatro pares de patas cortas, no articuladas también, y que están armadas, como vemos en su extremo, con pequeñas espinas que tienen un valor, una característica taxonómica. En Chile no se conoce un número definitivo de especies de estos osos de agua, de estos tardígrados, pero hay un consenso mayor en cuanto al número de géneros, con alrededor de unos 25 de estas agrupaciones taxonómicas. Este grupo se distribuye en ambientes cercanos al agua, como les comentaba, musgos, líquenes allí, al mar, y también agua dulce, y son encontrados de manera bastante abundante también en lagos y cursos de agua dulce. Tenemos aquí, llegamos finalmente a los artrópodos propiamente tal, ¿cierto? Este grupo dominante en la naturaleza, y que viene a dominar desde hace 500 millones de años nuestro planeta. Están los distintos grupos de artrópodos, donde podemos reconocer las distintas agrupaciones taxonómicas, como los quelicerata, ¿cierto? Lo que uno llama arañas, pignogonios y merostomados, como estos cangrejos cacerola, que corresponde a un grupo de organismos de artrópodos que no tienen antenas como características, tampoco tienen mandíbulas, tienen quelíceros, y el cuerpo está dividido solo en dos tagmas, cefalotórax y abdomen. De aquí hacia la derecha, todos los distintos grupos de artrópodos presentan mandíbulas, ¿ya? El primer grupo, los miriápodos, que tienen solamente un tagma, la cabeza y el tronco, que se agrega a esto, y han perdido en términos generales los ojos compuestos, o estos definitivamente son muy pequeños. Y están los otros dos grupos de artrópodos, los crustáceos y los hexápodos, que están clasificados en una agrupación que se denomina pancrustáceos. Los crustáceos tienen apéndices birramiadas,
birrameados, y se evidencia, por ejemplo, en un segundo par de antenas, tienen dos pares de antenas, tienen dos pares de maxilas, dos pares de maxilas, y tienen también una larva en la especie acuática que se conoce como larva Nauplius. Por el contrario, los hexápoda, que incluye a los insectos, y hace referencia ese hexápoda a las seis patas, ¿cierto?, que tienen estos organismos, tienen un único sistema traqueal, bien distinto al de los otros grupos, pero de igual manera tienen sistema traqueal estos otros artrópodos, como son los quelicerados y también los miriápodos. El cuerpo de los hexápodos está dividido en tres tagmas: cabeza, tórax y abdomen, entre otras características. Están aquí las distintas agrupaciones, los principales linajes de artrópodos, y como vemos, son diversos grupos de artrópodos que incluyen o se incluyen dentro de esta agrupación taxonómica. Lo interesante de este esquema es que están aquí indicados o proyectado la evolución de los distintos grupos en función de distintas épocas geológicas, ¿ya? Y vean ustedes aquí que estos grupos bien primitivos como pignogonios y sifosuros, estos cangrejos cacerola, son grupos muy antiguos, o los ancestros de ellos son grupos muy antiguos, como ya hemos visto. Y la gran mayoría de los grupos de artrópodos, las arañas, escorpiones, ácaros, garrapatas, qué sé yo, crustáceos como los copépodos, ostracos, malacostracos, y hacia abajo los insectos, son grupos bastante antiguos que comenzaron su diversificación hace unos 500 millones de años, ¿ya? Probablemente los grupos más nuevos, entre comillas, son estos grupos de arañas, ¿cierto?, que tendrían alrededor de unos 400, 450 millones de años, lo cual es una cantidad enorme de tiempo. Así que pone en perspectiva esta situación, este esquema de evolución allí. Una de las principales diferencias que se establecen entre los distintos grupos de artrópodos dice relación con los apéndices. Hay un grupo importante de artrópodos que tienen, apéndices unirráneos o unirrameados, es decir, solo con un eje, solamente una parte, este apéndice, como lo vemos aquí. Mientras que los crustáceos, específicamente, tienen apéndices birrameados, como lo vemos aquí, es decir, dobles. Estos se llaman urópodos, dobles. Este es un pleópodo, doble, una rama y otra rama, que se llaman endopodio y exopodio. Los maxilípedos, que también están allí, dobles, un endopodo y un exopodo. ¿Ya? Ahí hay una, también una diferencia importante. Y otra diferencia no menor en el caso de los artrópodos en términos generales es la presencia de quelíceros que reemplazan a las mandíbulas en el caso de los quelicerados, de ahí está este nombre, ¿cierto? Que incluye a las arañas, ácaros, garrapatas, versus los organismos, preferentemente los insectos, los crustáceos y también los estos grupos de que los vimos hace un ratito aquí, ¿ya? Los miriápodos, perdón, presentan estas mandíbulas y que permite establecer también alguna diferencia relevante en el caso de este gran grupo, ¿cierto?, que son los artrópodos. Tenemos acá la clasificación de los distintos grupos de artrópodos. Recuerden que artrópodo es un filum,
filum Arthropoda, y se reconocen 5 subfilums. Estos 5 subfilums incluyen a un grupo que se conocen como los trilobita, que son extintos, no hay especies vivas. Y el primer subfilum son los Chelicerata, donde podemos reconocer a los meros tomados, a los cangrejos cacerola, a los pignogónidos, que son arañas de mar, muy parecidas, muy semejantes a las arañas, pero viven en el mar, y los arácnidos, que incluyen ácaros, arañas, escorpiones, garrapatas, etc. Después, un importante subfilum también son los crustáceos, que ocupan preferentemente el ambiente marino, aunque hay algunas especies dulceacuícolas y unas poquitas terrestres, como es el chanchito de tierra, ¿cierto? Después están los hexápodos, que incluye preferentemente o mayoritariamente a los insectos, y los miriápodas, donde se incluyen los mil pies y los 100 pies. La próxima clase vamos entonces a comenzar el tratamiento de cada uno de los grupos, de los distintos grupos de artrópodos, partiendo por algunos conceptos generales de los trilobitas, que son el primer grupo de artrópodos. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, vamos a quedar entonces hasta acá con esta primera parte, con esta primera clase de artrópodos. La segunda clase va a ser el día, miércoles, donde vamos a tratar cada uno de los grupos, y el día viernes 15, la profesora Soledad va a dar una barniz respecto de la importancia médica y veterinaria de este grupo de artrópodos. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, reclamos, felicitaciones o algo, nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Buen fin. La grabación. Sí, sí, sí. Buen fin de semana. Sí. Descansen. Gracias por la clase, profe. Pero cuídense. Chao. Sí, igual que usted. Sí, estamos cuidados. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Chao.